mucho más. Yo también, mi niña. Yo también, mi niña. ¡Hola! Evidentemente un balance positivo. Hemos encontrado el 90% de presencialidad en esta escuela, en la jurisdicción de la costa, en la jurisdicción centro un poquito menor donde estuvimos porque hay algunos casos en la comunidad. Y encontramos al personal todo comprometido, abocado a la tarea, disfrutando, manifestando su necesidad del reencuentro con los alumnos. Incluso, por ejemplo, en esta escuela que teníamos nivel inicial funcionando, ellos hicieron la recepción a los niños que volvían de primero, segundo y tercero. Lo otro a destacar es el acompañamiento de las familias. Encontramos que las familias realmente están muy próximas, participando de las decisiones de la escuela, apoyando, ya sea desde la comisión de fomento, desde el lugar de papá, mamá. Cuando hablamos con los niños encontramos que todos han estado vinculados, ya sea por el celular, por la plataforma CREA, por las distintas estrategias que los docentes han incorporado no solo en este momento, son estrategias que han estado, lo que se ha hecho ahora es generalizarlas y visibilizarlas para los padres, porque antes no llegaba al hogar. Creo que realmente para lo que hemos visto, tanto en Montevideo como en Canelones, la visión es totalmente positiva, de cuidado, porque además los niños que están faltando son aquellos que sus padres tienen alguna, manifiestan o alguna dificultad porque tienen a alguien cercano en cuarentena o con COVID, o porque, bueno, quieren esperar y tomar tiempo, porque también los niños son un capital humano muy importante en cada familia. Así que eso, creo que reconocer, agradecer y motivar también a aquellas familias que aún no han enviado a sus hijos, que se acerquen a las escuelas, a las inspecciones, que dialoguen sobre sus necesidades, sus temores. Y creo que como cierre, la manifestación de los niños, en más de un aula nos dijeron, esta es la vida real, porque se ve que la otra por los medios, ellos no la sentían así. Y esa necesidad de encontrarse con los compañeros y con los maestros, creo que lo que gratifica y reconoce el trabajo cotidiano.